Las buenas noticias. Sean todos bienvenidos. Aquí está lo bueno, este maravilloso programa de variedades que a ustedes les encanta todas las tardes. Por acá les saluda Gabriel Palma, locutor y productor de este maravilloso espacio, en la asistencia de producción Dayana Gil. Y por supuesto, les deseamos a todas las personas un feliz año nuevo. Claro que sí, cargado de buena vibra, de salud, de motivación, de amor, de felicidad, lo más importante, claro que sí. Gracias a todas las personas que estaban por allí siempre pendientes de todos nosotros a través de las redes sociales. Arroba soy Gabriel Palma, arroba aquí está lo bueno, arroba Millennials FM. Y por supuesto comenzamos con una programación de lujo el día de hoy. Acá totalmente en vivo todos nuestros compañeros, colegas, por supuesto súper emocionados de que bueno, estamos nuevamente con ustedes, con nuestra querida audiencia. Y saludamos a nuestro equipo increíble de la radio. En la dirección de la estación nos acompaña Estela Ríos, Johnny Mancera y Freddy Velasco. Agencia de televisión, Luis Abreu el Padrino. Ingeniero de sonido, Adalberto Terán. En las cámaras, William. Operador de audio, Cristian Torres. En la conducción, este humilde servidor, la asistencia de producción, Dayana Gil, que le mandamos los saludos y bendiciones. Todos bajo la dirección técnica de Yumal Hernández. Y por supuesto, hoy comenzamos súper con un programa por ahí de astrología, ¿no? Comenzando el año, es importante saber que de repente a mucha gente le gusta saber de astrología, a ver qué nos depara el futuro, a ver cómo nos va a ir en este año. Claro que sí, por eso tengo una invitada excelente y por supuesto muy especial, mi querida Irene. Ella es poetía astral en Instagram. Bienvenida, Irene, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, feliz de estar en tu programa. Muchísimas gracias por esta invitación. Claro que sí, además la audiencia por ahí está súper pendiente de todo lo que vamos a decir por allí, esas predicciones, esas cartas astrales, que es muy importante. ¿Eres astrólogo? Correcto. Para mucha gente tal vez piensa que la astrología es, bueno, lo relacionamos con las predicciones, ¿no? A lo mejor, bueno, vamos a ver qué me sucede, pero ¿qué es la astrología en general para que la audiencia se informe, por favor? Fíjate, es más el estudio de los movimientos planetarios y los cuerpos celestes. Ellos a su vez tienen una influencia energética que repercute en nosotros como personas y también en el colectivo. Sí, además que, bueno, me salgo un poquito del tema, lo que son los signos se parece muchísimo a lo que es la persona, ¿no? Porque yo soy Sagitario. Correcto. Yo soy Sagitario y conozco varios Sagitarios y se parecen demasiado a mí. Yo digo, wow, es increíble. Sí, tienen muchas similitudes a nivel de la esencia, porque es donde tienes el sol, ¿ok? Pero también hay otros aspectos que también vas definiendo o marcando esa diferencia en las personas, y depende también de su carta, de su ascendente y el lugar donde tengan la luna. Claro que sí, eres especialista en carta astral natal dracónica. ¿Qué es dracónica? Esa habla del zodiaco del alma, es una energía que subyace. Por ejemplo, Madonna. Uh-huh. Fíjate, ella tiene la luna en Virgo y el ascendente creo que también. Entonces, cuando uno va a la dracónica, ella tiene esas posiciones en el signo de Acuario. La gente dice, pero es luna en Virgo, es tan poco recatada. Y Acuario es mucho más libre, mucho hago lo que me da la gana, como yo quiero, y revoluciono todo un pensamiento, lo saco y no me importa lo que digan los demás. Entonces, buenísimo. Ahí subyace, ¿ves? Ella no está en su carta, pero subyace. Entonces, es la carta dracónica. O sea, la parte dracónica es eso, con los planetas. Zodíaco del alma, claro, okay. Total. No, figúrate, no lo sabía. Aquí los planetas juegan un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la astrología. También hace la cuestión de la revolución solar, ¿no? Correcto, es la energía que va a determinar las influencias de esa persona durante un año. Además, sinatrías de pareja, socios, colegas, carta compuesta. Y bueno, excelente, eres una astróloga muy completa, ¿no? Muy integral, que también ha sido preparada. Bueno, también tus inicios con Edwin Barrios, ¿no? Que le mandamos saludos. Sí, bueno, Edwin ha sido para mí de verdad un ángel y una bendición en mi vida. Me ha apoyado muchísimo y gracias a él, pues, he logrado una mayor proyección, y gracias a él creo que también estoy aquí, así que también. Ahorita me vas a comentar también si eso es un don o es algo que todo el mundo tiene, o tal vez muchos lo desarrollan más, lo que son para leer cartas. Se estudia. Se estudia, claro que sí. Vamos a disfrutar de buenísima música. Ya seguimos conversando con Poetía Astral. Ella es Irene Universe, así se hace llamar en sus redes sociales. Y bueno, ya regresamos. Seguimos disfrutando por acá de buena música en Aquí Está Lo Bueno. Es la 1:17 de la tarde y saludamos a las personas que están reportando sintonía a través de nuestras redes sociales. Por acá soy Gabriel Palma, arroba Millennials FM, arroba Aquí Está Lo Bueno. Tus redes sociales, Irene. Arroba Poetisa Astral y arroba Irene Universe 10. Claro que sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, por acá seguimos conversando de la astrología, de este tema tan interesante, que a muchas personas les encantó, porque tocamos un tema recientemente acá en Aquí Está Lo Bueno, y bueno, tuvimos excelente receptividad. Y como ustedes lo pidieron, acá tenemos otro invitado ese tema para que usted tenga ese conocimiento y además aprenda, muy importante, ¿no? Mucha gente no sabe que actualmente estamos en Mercurio retrógrado, ¿no? Correcto. A muchas personas que nos están escuchando,
dirán, yo sí lo he escuchado, otras dirán, ay, pendiente, que hay Mercurio retrógrado, no podemos hacer negocio, no podemos hacer relaciones laborales, cosas así, pues, pero son mitos y algunas verdades. Es correcto. Entonces, bueno, cuéntame, ¿cuál es ese Mercurio retrógrado y por qué tanta controversia cuando llega ese Mercurio retrógrado? Fíjate en algo, si bien es cierto, cuando Mercurio retrograda, pues suceden una serie de eventos que pueden retrasarnos o invitarnos a la reflexión con respecto a algunos, a algunos movimientos cotidianos o transacciones, triviales, pues también es cierto que muchas personas utilizan Mercurio retrógrado para justificar, para justificarse, ¿ok? Y para no hacer bien el trabajo. Entonces, en principio, sí pudiese representar un tema de retrasos a nivel de la comunicación, a nivel del tráfico, pudiesen las trancas pues surgir. Quizás un poco de que enviamos por equivocación el mensaje a la persona que no es. Okay. Tenemos que revisar que en verdad lo estemos enviando. También tenemos que cuidar los aparatos electrónicos como el teléfono, la computadora, todo ese tipo de cosas y salir más temprano. ¿Qué puede pasar con Mercurio retrógrado? Que llegas. Se me olvidó cepillarme los dientes, por decirte algo. O se me olvidó, tenía que entregar algo y se me olvidó. Entonces, este tipo de cosas suceden con Mercurio retrógrado. Pierdes las llaves, todo. Entonces, son momentos para tener un poco más de cuidado. Ahora bien, ¿cuál es la labor fundamental de Mercurio retrógrado y de la mayoría de los planetas personales? Pues es ir adentro. ¿Qué pasa con Mercurio retrógrado en este momento? Que se encuentra en el signo de Capricornio. Pero en Capricornio vienen ocurriendo una serie de eventos desde el año pasado que nos están sacudiendo a nivel de las estructuras que personalmente habíamos establecido para nuestra vida. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está ya Venus retrogradando, ¿ok? Entonces, Mercurio se puso estacionario y comenzó a retrogradar en Acuario. En breve va a ingresar, a reingresar al signo de Capricornio y allí se va a encontrar con Venus retrógrado, Plutón, ¿verdad? Para tocarlo. Y entonces, es un tema de que estamos revisando, más allá de que se nos olvide la llave del carro, de que podamos quedarnos trancados en el tráfico, esto es más para revisar asuntos que tienen que ver con la forma en la que valoro las estructuras que he venido construyendo. Por ejemplo, para ser un poco más explícita, si yo trabajo o yo me dedico a algo que normalmente lo comencé a desarrollar para cumplir con mi familia, para cumplir con un rol social, para cumplir con lo que los demás dicen, pero en el fondo no me satisface o no habla de quien verdaderamente soy, se me está quebrando la estructura con Plutón allí. Y Mercurio nos invita a revisar todo eso. ¿Qué pasa? Que como al estar Venus allí también, Venus nos dice, ¿valoras esto? Claro. Y Venus también tiene que ver con el autoestima, el goce, el placer y el disfrute. Entonces, ¿valoras esto? ¿Lo disfrutas? ¿Habla de quién eres? ¿Forma parte de lo que tú de verdad quieres transmitir, quieres hacer en la vida o solamente estás cumpliendo? Solamente hay que llevar dinero a la casa, solamente hay que, bueno, es lo que toca. No, o sea, tiene que hablar de ti y todo, y en todo eso estamos moviéndonos todos, no es solamente los que estamos aquí, es todos y es un aspecto que nos está influenciando a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un ejemplo a nivel de lo que puede ser la vocación, pero también a nivel relacional, por ejemplo, de los matrimonios. Estoy en un matrimonio, ¿por qué y para qué? Porque para que los demás, para cumplir con el status quo, me hace feliz, me satisface, crezco, o es una relación que sencillamente pues estoy apegado, estoy aferrado o aferrada, no me aporta ningún beneficio, de hecho somos ambos infelices y solamente tenemos que cumplir un rol. Eso se está quebrando. Entonces, con este emplazamiento vamos a estar viendo muchas separaciones, muchísimos cambios de la forma en la que la gente mueve sus recursos. Entonces vamos a estar viendo gente que de repente antes no se tomaba en serio el ejercicio, pero ahora quiero verme y sentirme bien. Entonces el ejercicio es más que algo estético, o sea, es algo, claro, que me hace sentir bien, libero endorfinas, quiero meditar, quiero hacer lo que amo, quiero disfrutar de mi labor y no quiero solamente cumplir con lo establecido. Entonces Mercurio retrógrado es como un lapso de cambios, ¿no?, que pueden ocurrir. Es una revisión, es una reflexión. Es una revisión, una reflexión, un replanteamiento.
Y en este caso, por los aspectos que te estoy comentando, porque no es solamente Mercurio retrógrado, está influenciado por otra serie de aspectos. Okay. Y entonces es una invitación a la reflexión de qué he hecho con mi vida y si me voy a reestructurar. Las nuevas bases para tienen que estar bien cimentadas. Perfecto. Además que también yo creo que influye algo muy importante, que es la mente positiva. Cuando una persona es positiva, total, que su energía le llega a todo el mundo, que es una persona que tú dices, wow, irradia mucha luz. Entonces, eso de Mercurio retrógrado, a lo mejor también a muchas personas está en la mente, y hay que tener mente positiva para hacer los planes que uno quiera, ¿no? Obviamente. Sí, mira, sí, mente positiva es muy importante, esa buena actitud, de esa receptividad para abrirte a los cambios. Porque, ¿qué pasa? Que estamos entrando en algo que es un ciclo astrológico que está marcado por la era de Acuario. Entonces, ya lo que antes era valioso o resultaba, ya no. Ahora la gente está guiándose más por, okay, por mira, déjame meditar, déjame abrirme a lo nuevo. O sea, entender que no todo es mi visión, que las cosas no necesariamente son como me las enseñaron, como las aprendí. Que el que piensa diferente no es mi enemigo, y que sencillamente tengo que integrarlo y respetar las diferencias. Eso forma parte de la energía común. Está sacudiendo, otro grado nos está trayendo. Abre tu mente, piensa diferente, y en esa misma medida, pues vas a ir encaminando por tu propia vida, porque a veces somos cerrados con los distintos criterios, y en realidad a quienes nos estamos apresando somos más a nosotros mismos, okay, que a los otros. Porque si te juzgo y te critico, entonces, obviamente, que yo tengo resistencia a cambiar, ¿cómo me voy a abrir si lo sigo enjuiciando? Claro, además que la gente que critica no se ven ellos mismos, ¿no? Así es. Dice. Correcto, así es. Es muy importante eso, y el que critica no tiene nada que hacer en su vida, porque uno, el que anda ocupado tiene su mente ocupado trabajando, sabes, la radio, que esto, que para allá, que para acá. ¿Sabes que una vez escribí una frase, es muy cliché y a lo mejor es muy simple, pero me parece que tiene bastante potencia, y es, ¿sabes que no tienes nada interesante que hacer con tu vida cuando solo vives para juzgar y criticar la de otros? Claro que sí, claro que sí. Mira, además, por las redes sociales, arroba soy Gabriel Palma, arroba aquí está lo bueno, arroba Millennials FM, nos están pidiendo esa carta que vamos a, sí, en breves momentos, ¿no? Por ahí que nos está escribiendo Daniela Costa, y por ahí mandó su signo y su fecha de nacimiento. Más adelante vamos a ir con esa carta astral, Daniel, para ver qué te depara por ahí la astrología, ¿no? Muy importante, el Piscis. Piscis, ok, tengo que... Mira, si quieres que te vea un poquito más a profundidad, necesitas mandarme los datos de tu nacimiento. Hora, fecha y lugares exactos, ¿ok? ¡Wow! Hasta hora y fecha. Sí, porque para eso necesito saber en dónde... Si no, le voy a dar un panorama general de lo que es Piscis. Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Y también un panorama general de dónde te está retrogradando Mercurio, ¿ok? Irene, a mí me encanta tenerte acá el día de hoy porque eres una mujer súper preparada, irradias mucha luz, como gracias, había comentado. Es de esas personas que conoces, wow, provoca hablar siempre contigo. Y bueno, recientemente también tienes tu libro, ¿no? Que sacaste, Irene Bravo, por acá, Camino al Despertar, por acá lo mostramos para toda la audiencia, ahí lo pueden ver. Cuéntame este maravilloso libro que por acá, por cierto, sales muy bella y muy sexy con esta foto. Sí, sí. Bueno, es un libro, en principio tiene energía plutoniana, información, energía de confrontar nuestros temores y nuestro lado más oscuro. Y fíjate que va muy de la mano con el comentario que acabamos de hacer recientemente. Cuando en verdad estás en tu proceso, o sea, no tienes tiempo de mirar alrededor, es tanto lo que tenemos que sanear en nosotros, ¿verdad? Que definitivamente respetamos cualquier cosa que podamos ver en el otro, ¿ok? Entonces este libro nos invita a un despertar de la conciencia, te enfrenta con tus temores más profundos y te hace abrazarlos para integrarlos y entonces comenzar a irradiar esta energía, pero okay, desde un lugar auténtico, o sea, un lugar acuariano, un lugar del que realmente hable y sea de ti. ¿Cuántos capítulos son? 11 capítulos. 11 capítulos. ¿Y te inspiraste en algo, en una experiencia personal? Totalmente. ¿O fue algo que quisiste escribir? No, fueron unas experiencias. Bueno, sabes que soy coaching y antes, uh-huh, antes de comenzar a formarme como astrólogo, porque sigo estudiando astrología superior, pues comencé a escribir este libro en un momento que me llegó la musa. Y sí, tiene muchas anécdotas muy fuertes de mi vida, pero lo más importante no es eso, lo más importante es la reflexión a la que llegamos a través de los momentos más oscuros de nuestra existencia. Fíjate que uno de los subtítulos del capítulo 11 dice, todos quieren vencer sus miedos, uh-huh, nadie quiere mirar sus sombras. Entonces, por allí va la cosa. Camino al despertar, ¿tú despertaste a escribir este libro? Totalmente, ojo, y despertar no solamente en ese momento, sino el trabajo más difícil es mantenerte despierto.
Claro que sí, qué bella. Irene Bravo, por aquí también la pueden conseguir en sus redes sociales. ¿Qué sería? Arroba IrenesUniverse10 y arroba Poetisa Astral. Buenísimo. ¿Esta foto hace cuánto te la hiciste? Esa es del 2018. Ok. Que me hice esa sesión de fotos para la contraportada del libro. Buenísimo, buenísimo. Te veo que eres una mujer muy dependiente, feliz, alegre, emocionalmente muy bien. Anteriormente eras así. ¿Te atreverías a tomarte desde siempre? ¿O fue después de ese despertar que quisiste como escribir el libro, tomarse este tipo de fotos? No, yo de verdad que, bueno, fíjate lo que estábamos hablando de Acuario. Yo soy de Sol Aries, pero mi ascendente, mi luna, okay, es Acuario. Y el regente de Acuario, que es Urano, que es el revolucionario, lo tengo en la casa 10. Entonces eso quiere decir que toda mi carta está bañada por esas ganas de ser diferente. Así que yo no tengo ninguna pena. Y lo que sea una foto artística, ojo, que sea artística y con propósito, yo no tengo ningún problema en volvérmela a tomar así. Buenísimo, Irene, claro que sí. Ya están aquí, está lo bueno. Conociendo un poco más de astrología, lo que es el Mercurio retrógrado, muy importante. Además, estaremos por ahí leyendo varias cartas astrales para las personas que reportan sintonía. Bueno, pueden seguirnos en las redes sociales, arroba soy Gabriel Palma, arroba aquí está lo bueno, arroba Irene Universe 10 y Poetisa Astral. Claro que sí, por ahí ya escribió Daniela Costa y por ahí también uno de nuestros operadores, Yumar Hernández, quiere también que le den la carta por allí, la por carta astral. Por supuesto que sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a seguir disfrutando de buena música. ¿Con qué te en su casita? ¿Qué te gusta más, reggaetón, salsa, merengue? Carlos Vives. Carlos Vives, por ahí, para que nuestro operador la busque, claro que sí. La bicicleta. La bicicleta, me encanta esa canción, porque yo rumbeaba bastante en esa época y la colocaban bastante. Ah, bueno. Me acuerdo, yo me trae recuerdos muy bonitos de la bicicleta de Carlos Vives con Shakira. Me encanta, así que bueno, no, yo también. Vamos con Carlos Vives y Shakira, la bicicleta. En la red, tenían que estar lo bueno a través de Millennials FM 95.5. Bueno, recuerden que si quieren una publicidad buenísima en este maravilloso programa, pueden contactarnos a través de las redes sociales, arroba soy Gabriel Palma, arroba aquí está lo bueno, para que disfruten de este maravilloso programa y por supuesto te deja conocer muchísimo más y posiciones más tu marca. Claro que sí, ¿ya lo tenemos por allí? Sí. Perfecto. Bueno, habíamos dicho recientemente que íbamos a estar regalando 3 cartas astrales a esas personas que tanto le gustan por allí. De hecho, se me ocurre dejar un segmento precisamente para eso, ¿no? Para que toda mi audiencia siempre se nutran de buenos conocimientos, de todo un poco. Vamos con la primera carta astral que por ahí nos mandó los datos nuestro fiel oyente Daniela Costa. Claro que sí, vamos a ver qué le depara a Daniela. Vamos a hacer una carta astral a ver qué le depara en este año, ¿no? En este mes. Sí, vamos a ver qué le sale. Ok, Daniela Costa, por ahí está. Los datos, por favor, indícalos para que la... Fíjate, Daniel, eres del 17 de marzo de 1972. Piscis, correcto. Por lo tanto, tu sol está en Piscis, pero tu luna está en Tauro. No pude sacar tu ascendente porque no enviaste la hora, mi amor. Pero te voy a ya con esto tengo bastante información. Porque, ¿qué pasa? Naciste con Mercurio en Aries. Entonces, eres una persona que puede ser muy impulsivo a la hora de comunicarte. Necesitas pensar muy bien antes de hablar. Ajá, otra cosa es que también puedes ser una persona muy hiriente. Eso posiblemente porque en el lugar en el que creciste, verbalmente, pudieron haberte descalificado mucho o pudieron haberte hecho sentir como que tus ideas no eran importantes. Entonces, fíjate, pero tú tienes algo muy bueno, que es la luna en Tauro. Además, tienes a Venus también en Tauro. Entonces, estamos hablando de una persona que le gusta lo bueno, que le gusta estar cómodo, que le gusta cuidarse, verse bien, comer rico, descansar. También que eres amante también de la belleza, ¿ok? Eso, también Daniel. Eres una persona... Y te gusta estructurarte, eres a veces puede ser un poco terco, bastante fijo, ¿no? Porque sabes lo que quieres, sabes cómo ir por ello y conseguirlo, porque definitivamente te gusta vivir bien. Otra cosa es que hablamos de una persona que es poderosamente transformadora y también bastante magnética, porque tienes a Plutón, bueno, no te calculo el ascendente, pero tienes a Plutón en Libra. Entonces también tienes que revisar mucho lo que tiene que ver con tus relaciones. Eso siempre te puede estar trayendo procesos de muerte y resurrección interior. ¡Wow! ¡Qué increíble, Daniel! Esperemos que, bueno, esperamos tus comentarios por ahí en las redes sociales a ver qué tal. Y bueno, Daniel es fiel oyente por acá del programa. Por ahí no le salió una predicción, si va a hacer publicidad con nosotros, Dios mío. Que se una a los clientes, aquí está lo bueno, por favor. Daniela Costa. Oye, de hecho, qué raro, porque con un Venus en Tauro y la luna allí, es una persona que le gusta mostrarse muy bien. Ay, buenísimo. Y que te gusta, que sí. A ti te gustan las personas diferentes, totalmente fuera de la caja, ¿ok? Buenísimo, Daniel. Bueno, entonces por acá está tu predicción. Muchísimas gracias por siempre reportar sintonía y estar
pendiente de aquí está lo bueno. Qué bueno, me encanta este tema porque, bueno, mucha gente le gusta, ¿no? Es muy interesante. Sí, para toda su audiencia acá en Caracas, la capital de Venezuela, le mandamos saludos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Arroba soy Gabriel Palma, arroba aquí está lo bueno, arroba... Poetisa Astral. Poetisa Astral. Y por ahí vamos con otra... con otra carta astral, pero después del corte comercial, ¿correcto? Sí, para darme chance de que yo introduzca los datos que me los dieron más completos. Pero quiero aprovechar, antes de que nos vayamos al corte, de felicitarte, Gabriel Palma. Gracias. Porque me enteré ayer que eres un nominado de los premios Turpial Awards. Ay, claro que sí, aplausos. Aplausos, excelente. Vamos a ver la nominación. Y no solamente eso, sino que también eres el posible animador abridor de la entrega de los premios, claro, al cual también tengo el honor de recibir mi galardón como coaching del año. Excelente, entonces, felicitaciones para ti también. Gracias, felicidades, mi amor, por ese logro que estoy segura que va a ser para ti. Claro que sí, ¿no? Y también agradecido yo con todo mi público, con las personas que nos apoyan siempre día a día por esta nominación, que próximamente la voy a hacer pública en mis redes sociales también, para que todas las personas estén por allí votando por mí, porque son unos premios interesantes, así que toda la gente que me quiere, que me apoya, a votar por mí en esos premios donde van a estar artistas reconocidos de Venezuela. Y bueno, qué placer estar por allí compartiendo con ustedes, contigo, mi querida Irene. Gracias. Y con estos artistas de alto target como nosotros, que bueno, que hacemos el bien por el país y por supuesto trabajando con muchísimo amor y cariño. Claro que sí, Turpial Golden Awards. Claro que sí, próximamente más información sobre esos premios donde por ahí estoy nominado. Y bueno, excelente, vamos rapidito a disfrutar buena música y ya regresamos con las otras cartas astrales. Somos tu conexión en la red. Seguimos en Aquí está lo bueno, por supuesto, hablando de muchísimos temas interesantes como a ustedes les gusta. Recuerden que Aquí está lo bueno es un espacio de mucho entretenimiento y de variedades. Aquí hablamos de cocina, de salud, de astrología, de música, de chismes, mira, de muchísimas cosas buenas, claro que sí. Esto es Aquí está lo bueno con Gabriel Palma, este humilde servidor, arroba soy Gabriel Palma. Tenemos el libro de Irene Bravo, Camino al Despertar, un maravilloso libro que, bueno, si ustedes lo quieren poner en las redes sociales, pueden escribirnos para dárselo, ¿no? A las personas que están por allí atentas oyendo. A los que nos empiecen a seguir. Claro que sí, Irene. Mira, excelente la predicción que vimos ahorita, o la carta astral, que estabas ahorita conversando para Daniela Costa, dijo que quedó fascinado. Ah, qué bueno, muchísimas gracias, Daniel, a ti por participar y recuerda seguirnos en nuestras redes. Que la sigas, Daniel, para que te ganes ese libro, por favor. Para que te lo ganes, aunque sea la versión digital o si lo puedes venir a buscar a la radio, ¿okay? Buenísimo, Daniel. Y además, por ahí nos escribió alguien del equipo, Dayana Gil Nieto. Ella es del 11-08-1987. Perfecto, Dayana. Signo Leo. Eres signo Leo, no me mandaste la hora tampoco ni el lugar, pero bueno, yo asumí que era Caracas y la hora sí no tiré flechas, pues. Pero lo que te puedo decir, mi amor, es que tú eres una persona que a ti te encanta brillar. O sea, donde llegas, la gente voltea automáticamente. Wow. ¿Qué pasa? Que tienes mucha energía leonina. Porque es que no es allí, sino que ahí tienes Venus, Marte y Mercurio. Esos son los tres planetas personales, además de las luminarias. Entonces hablamos de una persona que le encanta, que lleva una niña interior muy, muy alegre, muy viva. El tema con las personas que de repente tienen mucho Leo es que tienen que cuidar un poquito el ego a veces. A veces tienen que cuidar un poco el ego porque cuando no son el centro de atención, ay, a veces, no todos los Leo, ¿ok? Pero en definitiva eres una persona que irradia muchísima luz, que a donde llegas la gente voltea a verte, que llevas muchísima alegría. Wow. A tu entorno, ¿verdad? Y te puedo decir que tú eres una persona que piensas, que tú ves más allá de lo que los demás pueden ver. También eres una persona bastante enfocada con las ideas que te llegan, porque tú también piensas muy diferente. Tienes pensamientos como distintos, ¿no? Y a ti te gusta llevarlos a cabo. O sea, tú te los tomas en serio y eres enfocada a la hora de trazarte una meta, ¿ok? Fíjate, por ejemplo, ahorita Mercurio retrógrado está... está su, ¿verdad? Por el sol, debería ser en la casa 6, en los temas que tienen que ver con los asuntos laborales, el día a día, quizás tengas que cambiar tus hábitos, mira, o alimenticios o cotidianos, ¿ok? Por unos más saludables, o quizás empieces a ponerte como más detallista con lo que tiene que ver con las cosas del hogar, con tus hábitos, y tienes que cuidar mascotas. Si tienes mascotas, tienes que cuidarlas, ¿ok? Y bueno, definitivamente se están transformando tus hábitos y tienes que revisarte la salud. Buenísimo, está bien, muy excelente. Dayana Gil, por ahí está su carta astral. Y por ahí tenemos otra, de hecho, Dayana la conozco, que me escribió directamente por las redes sociales. Y bueno, si es verdad lo que dices,
lo de ella, tal cual. Es una muchacha que irradia mucha luz. Es muy bonita y bueno, siempre da alegría a las personas, así como tú. Ay, qué bella, bueno. Por ahí tenemos a otra, Jeniret, claro que sí. Pero bueno, ahorita tienes que darme chance para meter los datos buenísimo, claro. Sí, vamos a claro, los datos. Mientras tanto, recordemos que Irene Bravo es astróloga, también hace la carta de Revolución Solar y escribió este libro de Camino al Despertar. Recuerde que en Aquí Está Lo Bueno es un espacio para recibir invitados buenísimos que tengan algo bueno que mostrar, que aporte a Venezuela y por supuesto al mundo. En este caso, Irene ha ayudado a muchas personas con este libro, Camino al Despertar. Lo pueden conseguir también en sus redes sociales. Y si usted quiere ganarse este libro también, puede seguirme a mi red social o a la red social de ella. Y bueno, lo solicita por allí. Nos escribe, nos dice, mira Gabriel, escuché tu programa y bueno, quiero retirar ese libro para leerlo porque me da mucha curiosidad. Además que bueno, la lectura nutre muchísimo, que es muy importante, ¿no? Siempre nos deja un conocimiento muy sabio para todos nosotros, los que nos encanta leer, los lectores. Además que bueno, nunca está de más aprender nuevos conocimientos y sobre todo el aprendizaje, que es muy bonito. Entonces seguimos con la predicción de Jeniret, correctamente. Jeniret, vamos a ver qué te depara. Cartas por al, muy importante, cómo están esos planetas, como dicen por allí. Así que bueno, atenta, Jeniré Astudillo. Fíjate, mi amor, tú tienes el sol en Tauro, tenemos en Piscis, y tienes el sol y el ascendente en Tauro. ¿Qué pasa cuando una energía se nos repite en la carta? Bueno, para quienes creen en el karma o en otras vidas, es una energía que quizás tú estás en deuda con la energía de Tauro. Es decir, que esta vida te toca reivindicarte doblemente. Entonces, wow, necesitas... necesitas cuidar de tu cuerpo, necesitas aprender a valorarte, todo lo que tiene que ver con tu autoestima. Eres una persona que viniste a ser tangible, a ser cuerpo, lo espiritual. Es decir, si yo sueño escribir un libro, entonces necesitas llevarlo a lo tangible. Ponte a escribir, ponte a diseñar, ponte a buscar editorial y todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjate algo, además tienes a Mercurio muy pegadito en la línea del ascendente. Entonces, hablamos de una persona que le gusta todo lo que ver las comunicaciones. No sé si habrás estudiado o quisiste estudiar comunicación social o también estos temas, ¿no? Locución, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones para ti está muy bien. Quizás también es un excelente emplazamiento para las personas que quieren ser cantantes. O si por casualidad te gusta cantar, bueno, no sé. Fíjate en algo. También naciste con Saturno en la 1, entonces hablamos de una persona estructurada, una persona disciplinada, una persona que más bien tiene que flexibilizar un poco porque puedes volverte un poco rígida, ¿ok? Con Júpiter en la 2, mi amor, digamos que de alguna forma la vida te va a proveer de lo necesario, o sea, no te va a hacer falta, por lo menos lo necesario no te va a hacer falta. Eso, Jeniré. Y vas a tener, bueno, y si lo manejas bien, puedes tener muchísima, muchísima abundancia. Fíjate algo, Mercurio retrógrado para ti en este momento, mi amor, está cayendo en la casa 9. Es decir, que tú estás en un replanteamiento de lo que tiene que ver con tu filosofía de vida, con las creencias que venías, con las que venías manejando tu existencia. Es decir, que puedes estar queriendo romper tus fronteras, hacer viajes fuera del país, o también revisando si tus creencias te han llevado al lugar en el que quieres estar el día de hoy. Entonces, eso podría estarse modificando porque estás ahí como en una especie de conflicto de autodescubrimiento. Entonces, quizás talleres o contactos con el extranjero te puedan ayudar mucho. Claro que sí, Jeniré, excelente. Esperemos que te haya gustado tu carta astral. Por ahí te salió todo eso. No sé cómo está por allí, ella a lo mejor recibiendo todas esas cosas. Y ojalá lo escuche esa, Jeniré. Claro que sí, por ahí. Qué cantante, con mi hijo de comunicación, la cosa. Bueno, que realice todo lo que quiera porque se lo va a cumplir. Amén, eso es lo más bonito. Sí, mira, la otra vez que vino mi otro compañero Edwin Barrios, gran colega. Sí, señor. Muchas personas me escribieron, los que me conocen, que porque yo no me leí mi carta. Me gustaría leérmela de repente la carta astral por acá. Vamos a ver qué tal. Por supuesto que sí, vamos. Aunque a mí me da como, no miedo, pero sí me da como que, vamos a ver qué me va a salir. Fíjate. De hecho, otros operadores también dijeron que se iban a leer su carta y no quisieron. Tuvieron miedo de pasar por ahí sus datos. Como que, ay, no, qué pena que mi tengan algo en público. Me van a descubrir, los voy a descubrir. Mira, por ahí, 17-12 del 96. Ok. Sagitario. 17-12 del 96. Bueno, fíjate que mientras esto lo voy redactando, dime Sagitario tu hora. Es un signo de fuego. Es y correcto. Es verdad, yo he leído un poco sobre Sagitario, lo poco que sea y tiene que ver mucho que ver conmigo. Yo soy muy aventurero, alocado, motivador. Es correcto. Dime tu hora de nacimiento. No me la sé, disculpa. ¿No te la sabes? Bueno, no importa. ¿En Caracas o en
En Guatire. En Guatire, perfecto. En Guatire. Fíjate algo, el día de hoy es importante que sepan que hoy es los nodos, los ejes nodales están cambiando. Ellos vienen del signo Géminis Sagitario y están pasando a Tauro Escorpio. Okay. También el día de ayer fue la luna llena en Cáncer y eso nos tiene a todos muy con las emociones muy en ebullición. Y otro aspecto es que hoy se detiene Urano para arrancar directo los próximos días, pero hasta el 25 de enero no va a estar transitando nuevos grados matemáticos. Así que los cambios, mira, a nivel, los cambios que venimos replanteándonos van a comenzar a tomar fuerza y van a comenzar a dar un giro tremendo. También pueden haber ocurrir hechos con el clima y tenemos que cuidar muchísimo los aparatos electrónicos, okay. Cuidar el internet. Eso es en general para las personas. En general, sí, esto es por el tema de Urano que va a arrancar directo. Entonces, bueno, vamos con tu carta, Sagitario. Mi querido. Ay, Dios, toda mi audiencia, por el que quería saber. Vamos entonces, 17 de diciembre de 1996, ¿correcto? Correcto, Guatire. Guatire, sí, no te calculé el ascendente porque no tenemos la hora, tranquila. Pero, tenemos el sol en Acuario y la luna, vamos a ver, mi amor. La luna en Piscis, también hablamos de una persona que eres así, muy eres sensible. Tú puedes ser una persona bastante sensible. Ok. Eres una persona que te encuentras mucho, digamos, en la soledad, estando contigo mismo. Tú te encuentras mucho y puedes encontrar un refugio interno. Te gusta lo espiritual. Okay. Y quizás meditar te puede ayudar a una ampliación de conciencia. No te imaginas. Fíjate, este año... Júpiter va a estar entrando en Piscis. Entonces, cuando toque tu luna, mi amor, tienes que tener cuidado porque esas emociones van a estar... Entonces, puedes estar sintiendo como mucho, puedes estar susceptible durante este año, digamos, más hacia marzo, abril, mayo, ¿okay? Puedes estar muy, muy susceptible o muy creativo. Es un momento importante para la inspiración. Si quieres escribir algo, si quieres... si vas a formar parte, por ejemplo, de una obra de teatro, es un momento bien artístico y bien buenísimo. Y de muchísima inspiración. Entonces, bueno, con el sol en Sagitario no tenemos ningún planeta cerca, ¿verdad? Pero bueno, hablamos de una persona en efecto aventurera que le puede gustar mucho. ¿Qué opinas del extranjero o de la gastronomía extranjera? ¿Te gusta? Me encanta. De hecho, yo estuve en el extranjero recientemente. Fíjate, a las personas de sol en Sagitario pues les gusta mucho lo que es romper sus fronteras. Tiene que ver mucho con el extranjero, pero no solamente romper las fronteras a nivel de territorio, sino también romper sus fronteras, o sea, confrontar. Ellos siempre están en la búsqueda de qué hay más allá. Ellos no le temen a la aventura. O sea, me tengo que ir, agarro mi mochila, agarro mi cuestión y si voy a aprender algo nuevo. Y si es para un reencuentro conmigo mismo, muchísimo más. Con lo que tenemos que tener cuidado es con los dogmas. Okay. Porque a veces podemos ser un poco fanáticos de nuestras creencias y un poquito cerrados. Claro, ya con conciencia uno dice, no, bueno, yo acepto las diferencias y respeto la de los demás. Pero Sagitario puede tener mucho de eso. También Sagitario, ustedes saben que Sagitario es como el fiestero, el regalón del zodiaco, porque sí. ellos cuando están bien, entonces ellos quieren darle a todos de lo que ellos tienen. Yo soy igualito. Por ejemplo, para todo el mundo. Si él está aquí y él está bien y estamos disfrutando, entonces tráele pizza y fresco a todos. No, a mí nada más y a ella no. Tráenos a todos. Vamos a disfrutar todos. Entonces, bueno, nacimos, mi amor, naciste también. Vamos a ver dónde está. Tienes a Marte en Virgo. Entonces hablamos de una persona que a la hora de salir a buscar, a materializar sus sueños, eres arrojado, eres valiente, tú no tienes miedo, claro. Pero sabes lo que quieres y sabes organizar al detalle, porque claro eres detallista, sí. Al detalle cada paso que vas a dar, ¿ok? Mira, tienes un estelium, mi amor, en Capricornio, entonces hablamos también de una persona muy estructurada, o sea, a ti te gusta hacer las cosas bien, comunicarte para ti, es este tema de la comunicación, tú también piensas lo que vas a decir, piensas cómo te vas a comunicar, si vas a escribir. Claro. También tu inspiración, eres capaz de traerla a la tierra y eres, mira mi amor, tienes Urano en Acuario. Entonces hablamos de una persona que te encanta mucho socializar, te encantan las amistades y lo que tiene que ver con las metas a largo plazo, a ti te gusta verlo y hacerlo todo totalmente tal diferente, cual. De una forma que tú marques la diferencia. Tal cual, así mismo es. Muchísimas gracias, Irene Bravo. Ella es coach ontológico, astróloga, también escritora y por acá, bueno, estamos también las personas que nos siguen a las redes sociales. Yo soy libro, por ahí Daniela Costa también estaba escribiendo, María Liberatore. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Irene. ¿Cómo la pasaste en Aquí Está Lo Bueno? Estoy muy feliz de estar aquí, de verdad. Además que la vibra que se respira en esta cabina, que me encanta porque es bellísima, claro. no se imaginan. Bueno, estoy muy contenta y agradecida contigo por invitarme a tu gracias programa. Gracias a ti, mi amor. Seguramente será la primera vez de muchas veces porque muchas personas quedaron allá atentas a lo que sería el calendario solar, toda la cuestión. Sí, les voy a estar. Entonces, bueno, por ahí estaremos atentos nuevamente pautando tu entrevista.
entrevista para hablar de esos temas tan interesantes. Además que bueno, esta radio se respira pura buena vibra porque es radio de alta tecnología, claro. Sí, talento joven, talento emergente, todas estas personas que están acá trabajando, son personas que, bueno, nos encantan los medios de comunicación, y bueno, personas que siguen luchando por Venezuela, muy importante, así como tú y como yo. Es correcto, así aquí estamos, y bueno, muchísimas gracias a toda esa maravillosa audiencia por escucharnos, y a ti, Gabriel Palma, una vez más por invitarme a tu programa, estoy feliz y agradecida. Excelente, claro que si no será la primera vez, bueno, te tendremos por acá próximamente, Irene Bravo, y bueno, con este libro Camino al Despertar, recuerden las personas que nos sigan, que nos escriban, por ahí se lo estaremos obsequiando en las redes sociales, así que pendientes. Y bueno, también los premios que se vienen por allí, vamos a estar también reseñando esos premios, gracias a todo ese público por ahí querido que voten por mí, que empiecen a votar ya, y bueno, próximamente les voy a decir las redes sociales para que ya vayan votando, muy importante, ¿no? Yo voy a votar por ti. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias. Tus redes sociales, por favor, nuevamente. Arroba Poetisa Astral. Ok, mis redes sociales, arroba soy Gabriel Palma, arroba aquí está lo bueno, arroba Millennials FM. Comenzamos la programación en vivo, mi gente hermosa, para todos ustedes, y sigan disfrutando de este programa maravilloso y por supuesto de los demás que vienen ahorita, para que disfruten de un contenido de calidad muy importante. De eso se trata, de trabajar con calidad. Bueno, por ahí es que quieres saludar rapidito, un mensaje rapidito para la audiencia, que se motiven a seguir luchando por sus sueños. Bueno, es un momento de retroinspección, entonces aprovechen este tránsito, además que este es el año de los milagros, porque Júpiter va a entrar en su segunda casa, que es la casa de Piscis, allí se encuentra Neptuno, entonces es el momento para materializar los sueños, para cumplir todas aquellas metas, incluso las que creíamos imposibles. Es el año de los milagros, depende de nosotros, depende de nuestro trabajo día a día, depende de nuestra conciencia y de esa conexión interior que vayamos desarrollando. Y bueno, nada, cualquier cosa, pues me pueden, como les dije, seguirme en arroba poetisa astral, y si desean los servicios, pues también por allí me pueden contactar. Daniela Costa nos está escribiendo que quiere su libro, que ya te está siguiendo. Perfecto, sígueme, Daniel, escríbeme. ¿Será que se lo entregamos hoy, Daniel? Si llegas antes de las 2:15, te lo damos. No, vale. Qué malo. Se lo dejamos acá, por acá lo puede recoger con el equipo de producción, y bueno, por acá lo retira, bueno, lo busca por allá. Claro que sí, muchísimas gracias, mi amor, y complacido en compartir contigo el día de hoy. Bueno, nos seguiremos viendo nuevamente, claro que sí, también en los premios por ahí, a ver. Claro que sí, celebrando todas esas cosas buenas que nos da Dios. Muchísimas gracias, mi gente. Sigan disfrutando de la mejor programación de Millennials FM. Nos vemos. Aquí está lo bueno. Terminamos nuestro espacio por hoy, pero sigue conectado a través de nuestras redes sociales, arroba aquí está lo bueno y arroba soy Gabriel Palma. Y disfruta de nuestro próximo programa por aquí, por Millennials 95.5 FM. Somos tu conexión en la red.